buen partido. Giovanni Camacho ha estado atento, por más peligroso que ha sido el tiro libre del jugador invadreño. Ahí está Jairo Montoya en el área, el centro, el gol. ¡Gol! ¡Canario! Jairo Montoya en el contragolpe. Armando Paredes primero y después parecía que venía un... ...del 2006 y allí también ganó Macará 2-1. Ahí está Jairo Montoya para Rafael Alberto Capurro con el Quinsoto a la derecha. Jairo remató, pelota adentro, golazo. De Jairo Montaño, sensacional, la tocó por arriba del Chinto Espinosa y este escenario se convierte en un coso tabú.